Ovaldo. This is part of my newspaper cover. Look at this. Ovaldo. Estuviste aquí con los Marlins, cogiste experiencia como coach, te convertiste en un manager ganador y ahora estás de vuelta. ¿Cuál es la diferencia ahora que vienes a Miami? ¿Qué bueno, mira, más experiencia, más pasión, ya uno conoce el béisbol un poquito más. Me puede manejar una divisa baja, que tiene una esperanza bastante grande, una divisa que está en movimiento bastante, evolucionando bastante bien. Y yo creo que ya era tiempo, yo creo que pasan, hay cosas que uno tiene que pasar las páginas, cerrar libros, abrir otro. Y eso fue, pues, eso fue lo que pasó conmigo allá en Chicago. Yo creo que ya era tiempo para todos de movernos y yo creo que no había ningún mejor sitio que este. ¿Qué significa o qué esperas de los Marlins? ¿Qué conoces de los Marlins? ¿Qué esperas? Yo espero, mira, que los peloteros empiecen a jugar de una manera que tienen que jugar, de una manera fuerte. Espero que los fanáticos de los Marlins se sientan orgullosos de ser Marlins y que se sientan contentos de cómo se juega pelota. Pero que espero que salgan todos los días al terreno de juego a fajarse y a jugar la pelota bien. ¿Tienes en tu mente alguna falla, algo que le haga falta? ¿Qué le hace falta a los Marlins? ¿Te has puesto a pensar en eso? Bueno, le hace falta todo. Si están de último lugar es por una razón. Yo creo que le hace falta... Mira, aquí no hace falta Ozzie Guillén. Aquí hace falta un cualquier manager que venga a decir al pelotero cómo tienen que jugar la pelota, cómo se hacen las cosas, dejar de pensar en ellos y pensar en el equipo. O sea, son muchas cosas que hay que poner juntas para hacerlo, pero sinceramente no. Aquí lo que hace falta es alguien que ¿cómo se dice? Que respete, que de creabilidad, que le crean que las cosas tienen que funcionar como tienen que funcionar, y eso espero que yo pueda hacerlo. Okay. ¿Y qué le podemos decir a todos esos fanáticos? La gente aquí no venía, ahora hay un nuevo estadio, hay un nuevo manager. Mira, que yo, una cosa, mira, yo lo único que quiero es que vengan y que cuando se vayan del estadio se sientan contentos y orgullosos de ver el juego que vieron. El estadio lo van a ver toda la vida. Y si quieren ir al estadio, hagan un tour. Pero cuando vayan al estadio, vayan a ver el juego de pelota, no vayan a ver el estadio. Si quieren ir al estadio, vayan a la 1 de la tarde, pagan 5 pesos ahí a ver el tour y te hacen un tour por todo y te vas para tu casa. Pero yo quiero que cuando los fanáticos vayan al parque, vean un buen espectáculo, vean un equipo competitivo, un equipo peleador, un equipo que vale la pena regresar el siguiente día y volverlo a ver. Ok, gracias. Ese fue Osvaldo Guillén, nuevo manager de los Marlins de Miami. Bueno.